Habló Marcet sobre la detención de su esposa. Espero que salga a la luz quien se ha perseguido todo este tiempo a una persona inocente, solo por ser mi mujer. Yanina García Troche, la esposa del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, fue detenida en el aeropuerto de Madrid, en España. Su abogado dijo que se entregó por su propia voluntad y en un mensaje enviado al programa Santo y Seña, Marcet lo reafirmó. Ella decidió irse a entregar a España, resolver su problema. La policía no hizo nada. Además, aseguró que buscará que destituyan a las autoridades paraguayas del caso. Y que claro que no es ninguna delincuente, que los delincuentes son los paraguayos que tienen el cargo de ese caso por perseguir a una persona inocente. Pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto. Yo me encargaré con mis abogados después de esto que mínimo destituyan de su cargo a la jueza y al fiscal. Mínimo eso.